y Alberto Díaz de la Asociación Movimiento de los Gremialistas Educadores de la República de Panamá le respondió al Ministerio de Educación que continuarán en las calles y que van a dar a conocer las nuevas medidas por el paro. Profesor Guillermo Alegría sabe muy bien que la Ley Orgánica de Educación establece que después de 8 días el docente pierde su puesto, él lo sabe. Así que si el docente vuelve a su aula en estos momentos, sin un finiquito de huelga, él va a estar en problema, el docente va a estar en problema. Por eso es que nosotros invitamos a los docentes que estemos aquí en el bastión de lucha. En este momento tengo entendido que mantienen ustedes la medida de día a las 11, sí. Posiblemente a la 1. Hoy vamos a tener cierre intermitente, empezó a las 6, abrimos a las 11, nuevamente cerramos a la 1 y volvemos a abrir a las 7. Esa medida es por hoy. Más adelante vamos a estar dando las medidas que se van a tomar los días posteriores. ¿Ya saben que anunciaron First Quantum que cerraban temporalmente las operaciones en la mía? Yo en lo personal no creo en esa empresa. Yo lo que creo que esa empresa se está victimizando para así acusar a los compañeros que están luchando allá en Punta Rincón, que están afectando directamente a la empresa para poder luego acusarlo de atentar contra la empresa privada. ¿Qué le decimos a los padres de familia para que no se preocupen por el año escolar? El año escolar no se ha perdido aún. Nosotros estamos convencidos que cuando se derogue, ya sea por ley o ya sea por la Corte Suprema, nosotros vamos a volver a las aulas y en ese momento vamos a crear todo tipo de metodología para que el estudiante pueda recuperar el contenido programático.